Entonces, digamos que estos iban a ser los datos para la prueba y la tarea. Prueba de 3 a 55, de 3 y 5 a 3:55 el lunes, 50 minutos, luego 20 minutos para subir soluciones. De ahí el martes, para el martes quedó la tarea, siempre hasta medianoche. Así que ahora vamos a hacer ejercicios de lo que ustedes me han preguntado. Y vamos a hacer el ejercicio el 9, inciso C, de la sección 1.1 y 1.2. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, el 9 dice, vamos a ver, la cafetería Patty tiene 8 tipos de pasteles, 6 tipos de bollos. Ok, vamos a ir haciendo esas anotaciones. Entonces, hay... ocho tipos de pasteles. O simplemente voy a hacer ocho pasteles para no escribir de más. Ocho pasteles, seis bollos. Ok. Más. Dice que eso es como pastelería. Ok. De ahí hay tres tamaños de vasos. Y hay bebidas café, té, chocolate caliente y jugo de naranja. Okay. Vamos a ver. Esto es pastelería. De ahí tenemos para bebidas. Tenemos tres tamaños de vaso. Tenemos café. Tenemos té. Así como que estuviera ofreciéndolo yo. Tenemos chocolate caliente. Tenemos jugo de naranja. Y creo que había otro, no, no. No, solamente eso. Sí, solamente eso. Ok. Ahora, hay un solo tipo de jugo de naranja y un solo tipo de chocolate caliente. Ahora, de café y té hay varios tipos. Vamos a leerlos para poderlo resumir. Entonces, y vamos a ver. Café puede ser negro, con crema, con azúcar o con crema y azúcar. Son cuatro tipos. Y té, solo, con crema, con azúcar, con crema y azúcar, con limón o limón y azúcar. Son seis. Entonces, cuatro de café y seis de azúcar. Entonces, cuatro de café, perdón, seis de azúcar, seis de té. Ok. Bien, ahora vamos a irnos a la pregunta. Inciso C. Bueno, la pregunta es: ¿de cuántas formas puedo ordenar? Vamos a ver, cuando Carolina va a la cafetería, ¿cuántas formas puedo ordenar una pieza de pastelería y un vaso de té para ella? Un bollo y un vaso de jugo para la señora Dueñas. Y una pieza de pastelería y un vaso de café para cada uno de sus asistentes, el señor Torres y la señora Gil. Entonces, hay cuatro personas, ¿verdad? Está Carolina, está la señora Dueñas, el señor Torres y la señora Gil. Entonces, vamos a ver. Definitivamente, la forma en la que está planteando esto es que sea, es decir, bueno, vamos a ir haciéndolo por etapas este ejercicio. Como hay cuatro personas, vamos a decir que el pedido de cada persona es una etapa. Entonces, primero vamos a hacer la... inciso C, primera etapa. Es el pedido de Carolina. Pedido de...
Carolina. Ok. Y Carolina, ¿qué es lo que quiere? Quiere una pieza de pastelería y un vaso de té. Ok, entonces aquí no hay especificaciones del tipo de té. Entonces, ni el tipo de pastelería. Entonces, ¿de cuánta forma se puede hacer el pedido de Carolina? Pues hay 14 piezas de pastelería, por, ahora quiere un té. Entonces, hay 6 tipos de té, pero 3 tamaños de vaso. Así que, primero el tamaño del vaso, y luego el tipo de té. Entonces ahí sería esta cantidad. Que lo voy a simplificar solo como 14 por 18 para no llenarnos de números. Okay. Ahora en la segunda etapa es el pedido de la señora Dueñas. ¿Y qué quiere la señora Dueñas? Pues vamos a ver. Quiere un bollo y un vaso de jugo de naranja. De nuevo, no dice el tamaño del vaso, así que puede ser que quiera los tres. Disculpe, Lee. ¿Sí? Disculpe. ¿En los tipos de pastelería, de pasteles son 8 o son 14? Porque veo en el programa son 8. Es que aquí, en el caso del pedido de Carolina, dice una pieza de pastelería. Ah, ok, ok. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Ok, Lee. Listo. Entonces ahí aplicamos la regla de la suma. Correcto. Porque dice O. Oh. Uh-huh. Bueno, yo lo veo así. Cuando dice O, oh, es suma. Y cuando dice I, es producto. Y es correcto. Es una buena forma de verlo. Entonces, para las piezas de pastelería, que son estas 14, pueden ser o cualquiera de los 8 pasteles o cualquiera de los 6 bollos. Entonces, por eso aquí utilizamos regla de la suma, aquí internamente. De ahí utilizamos regla de producto con lo demás. Ok, entonces, la señora Dueñas, ¿qué es lo que quiere? Quiere un bollo. Entonces, hay 6 tipos de bollos. Este es para el bollo. Luego, quiere un vaso de jugo de naranja. Ok, el tamaño del vaso primero. 3 posibles. Tamaño del vaso. Y resulta que solo hay un tipo de jugo de naranja. O sea, aquí no hay Del Valle, ni Sula, ni ninguno otro. Es solamente un jugo, es natural. Entonces, jugo. Entonces, esto se puede hacer de 18. Ok, y la tercera etapa es para los acompañantes. Lo voy a calcular de una sola vez, de esta manera. Entonces, vamos a ver, los acompañantes. Dice aquí que es una pieza de pastelería y un vaso de café. Entonces, vamos a ver, una pieza de pastelería y un vaso de café. Entonces, pastelería. Hay 14 opciones. Lo mismo que hicimos en la primera etapa, esta de aquí. Entonces, cualquiera de estas 14 opciones. Y ahora un vaso de café. Entonces, tamaño de vaso. Son 3. Y el tipo de café. Pues son 4 posibles. Entonces, esto me da 14 por 2. Lo voy a dejar así. Ahora, en la situación, este en teoría es lo que podría pedir la, ¿cómo se llama? El asistente, el señor Torres, creo que se llama. Entonces, eso es lo que, esta es la número de formas en las que podría pedir para el señor Torres. Y resulta que la otra acompañante o el otro asistente, no me acuerdo el nombre, iba a pedir exactamente lo mismo. Entonces, no hace falta hacer una cuarta etapa, simplemente esto lo elevo al cuadrado. Al cuadrado porque son 2 personas que van a pedir exactamente lo mismo y se puede hacer de esta cantidad de formas.
Si usted prefiere hacer las cuatro etapas, es decir, etapa 3 para el señor Torres y la etapa 4 para la otra persona, no hay ningún problema, eso se puede hacer. O sea, ahí no hay ningún, no hay ningún inconveniente, va a dar el mismo resultado. Pero así era la solución. Dividirlo en etapas y calcular cada una de las etapas individualmente. Entonces, ¿queda claro quién tenía la pregunta de este ejercicio? Ah, por cierto, ahora lo último que hay que hacer es hacer la suma de la suma o el producto de todos estos. Ese es lo último, el último detalle. Hay que hacer la suma o el producto. Producto. Ok, producto. ¿Alguien lo apoya o alguien dice no, eso es suma? Creo que es la suma. Yo también creo que es la suma, Lee, porque al obtener el resultado de todos ellos, nosotros podríamos sumarlos todos y así obtener cuántas veces o de cuántas formas nosotros podríamos obtener el resultado. Okay. Sí. Para salir de la controversia, entonces, recordemos la primera clase cuando vimos las dos reglas, la del producto y la suma. Y yo les expliqué ahí que la suma era para cuando nosotros teníamos casos que no van a ocurrir al mismo tiempo. O sea, que los casos solo puede ocurrir o este o el otro, o sea, un tercero puede ocurrir ese. Pero no suceden varios casos a la vez. Y en el caso de la regla del producto, dijimos que lo íbamos a dividir en etapas, y esas etapas van a ocurrir todas, van a ocurrir una después de la otra. Y fíjense que aquí este ejercicio, yo le llamé etapas porque después de hacer el pedido de Carolina, va a ir del señor Dueñas, y después van a ir los asistentes. Oh, el orden realmente no importa quién se pida primero, pero sí hay una determinada secuencia que sigue. Va a haber uno que va a pedir, que puede ser perfectamente Carolina, y ahí los demás. Pero todo, lo importante aquí es que todos van a ocurrir. Todos estos van a ocurrir. Eso. Y es la razón por la cual yo lo llamé etapas. Y es la razón por la cual yo tengo que hacer el producto. O sea que la solución aquí es 14 por 18 por 18 por 14 por 12 al cuadrado. Y hay que simplificarlo por mucho. Lo que se puede hacer es escribirlo como 14 a la 3. Porque aquí hay 1 y aquí hay 2, por 18 a la 2, por 12 a la 2. O sea, ya, la verdad, esto solamente es vanidad. El hecho de tener esto de aquí es más que suficiente para presentar la respuesta. Entonces, ¿queda claro este ejercicio? Para dar la solución de la respuesta, lo podemos dejar hasta ahí nomás. Sí, sí. O sea, al final encontrar el número como tal, pueden colocarlo si lo desean, pero no es tan fundamental. Esa parte la puede hacer cualquier calculadora. Y si se equivocan, es solamente introduciendo el valor en la calculadora. Y eso, pues, no es el objetivo de la clase. El objetivo es que puedan hacer los conteos bien. Así que si llegan a esta respuesta, hasta ahí puede quedar. Bien, entonces. Licenciado, y ¿sí? En caso de que yo quiera hacerlo así, o sea, un conteo lineal. ¿Lineal en no qué hacerlo sentido? Por multiplicar todos los números en una sola fila, o sea, no dividirlo por etapas. Entonces, okay. Bueno, sería válido también. Sí, pero habría que corroborar de que las etapas, de que están bien. También colocado los números, porque si lo hace de manera lineal, a lo que tendría que llegar es que primero irían, por ejemplo, estos tres. Luego aquí a la par iría por 6, por 3, por 1. Y a la par por 14, por 3, por 4. O sea, al final, si lo hace en una sola línea, tiene que ser, tiene que dar la respuesta correcta, pero yo tengo que poder identificar que están las etapas bien hechas. Es decir, que si usted coloca 14, por 3, por 6,
por 6, por 3, por 1, por lo demás, yo tengo que poder identificar, ah, bueno, esta parte fue de la primera etapa y esta parte fue de la segunda etapa, aunque usted no lo haya colocado, pero yo tengo que poder verlo ahí, tengo que poder ver que están. Entonces, vamos a ver el otro que me habían dicho, creo que era el 10, ¿verdad? Dice que Pamela tiene 15 libros, ¿de cuántas formas puede colocar sus libros en dos repisas, de modo que haya al menos un libro en cada una? Ok, tengan en cuenta que los libros, en cuanto a disposición, están ordenados uno junto a otro, y el primer libro de cada repisa queda en el lado izquierdo. Bueno, todo lo que está entre paréntesis es de contexto para que no nos confundamos y no digamos, y si lo pongo de esta forma o si lo pongo de esta otra, entonces es para evitar ese tipo de dudas. Okay. Ahora déjenme pensar, ¿de cuántas formas se puede colocar? Bien, entonces el ejercicio es el 10 de la sección 1.1 y 1.2. Entonces, nosotros queremos ordenar 15 libros. 15 libros en dos filas. ¿Qué decía? Dos repisas. Ok, entonces, bueno, de manera que haya por lo menos uno en cada uno. Entonces, fijémonos bien, el problema básicamente es como yo tener algo así. Yo tengo que ir colocando los libros acá. Y así. Entonces, fíjense que yo puedo hacer algo un poco interesante, que es abstraer un poco esta idea. Yo puedo tener aquí unos libros. Esta es la primera repisa. Y va a haber un punto en el que me voy a detener para saltar a la otra. Entonces, ¿cómo creen que voy a hacer esa división? Como una línea vertical. No lo voy a resolver todavía como combinaciones con repetición porque los libros son distintos, pero esa idea me sirve, esta idea de separar esto de aquí. Y aquí van a ir a los otros que faltan. Entonces, si se fijan, al momento de añadir esta separación acá, yo puedo decir, bueno, primero hay estos 15 libros, y hay una línea ahí que tengo que colocar. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, vamos a ordenar los libros. Los 15 libros. Eso se puede hacer de 15 factorial formas, ¿verdad? Solo los libros. Olvidémonos de la línea por un momento. Solo los libros se puede hacer de 15 factorial. Ahora, esa es la primera parte de nuestro problema. La segunda parte... ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué qué? ¿Por qué se puede hacer 15 factorial? Eso no entendí. Bueno, son 15 libros. Y para la primera posición la pueden ocupar 15, la segunda 14, la tercera 13, la cuarta 11 y así hasta llegar a la última que puede ocupar una posición.
Entonces, de ahí nos queda 15 por 14 por 13 hasta llegar a 1. Entonces, de ahí sale 15 factorial. Y en general, si uno quiere ordenar n objetos, y lo quiere ordenar todos, eso es n factorial. Si lo quieren ver de esta manera, si yo quiero ordenar los 15 libros, son permutaciones de 15 libros en 15 posiciones. Y eso hemos visto que como propiedad era igual a 15 factorial. La propiedad que vimos era esta. Entonces aplicamos eso con n igual a 15. Bien, ahora esta es la primera parte. La segunda parte es colocar la división. Colocar la división. De manera que haya al menos un libro a cada lado. Ok, entonces permítanme dibujo aquí los 15 libros de manera rápida. Ahora, tengo estos 15 libros aquí y yo voy a colocar esta división y la puedo colocar en cualquiera de estas posiciones de aquí. Sí, en todas esas de en medio hasta llegar a esta. ¿Y cuántas hay en total? Pues pueden ustedes contarlas y ver que hay un total de 14. Y bueno, ya vamos a seguir con esta idea. Ahorita solo queda un minuto de reunión, entonces mejor salimos y volvemos a entrar para terminar de ver esta idea.